comenzar con las preguntas. En tu juventud tuviste un nutricionista. ¿Cuáles fueron sus palabras? Sí, yo a los 13, 14 años ya empecé a jugar al fútbol en el equipo de mi ciudad y veía que todos mis compañeros crecían, se iban desarrollando y yo era pequeño. Entonces, bueno, mi padre me llevó a un nutricionista, empecé a tomar unas vitaminas, unas hormonas de crecimiento también. Y eso me vino muy bien, que a partir de los 15, 16 años desarrollé físicamente y crecí bastante en altura y en musculatura. Y a partir de ahí ese médico me hizo una dieta nutricional y a partir de ahí la llevo a cabo hasta el día de hoy. ¿Qué recuerdo guardas de la vieja condomina? ¿Te parece justo lo que han hecho con ella? Para mí la condomina es un club donde le tengo muchísimo, un estadio donde le tengo muchísimo cariño. Es algo especial para mí, para mi familia, porque cambió la historia mía a nivel profesional. Yo llegué a Murcia cedido 5 meses. El Murcia me acuerdo que estaba ahí peleando el descenso y ese último partido que le ganamos al Jaén, que nos mantuvimos. Y a partir de ahí el Murcia me compra el equipo mío de Argentina. Y a partir de ahí empieza mi historia con el Real Murcia. Y bueno, pasé un momento inolvidable en ese estadio, como el ascenso, como muchos, muchos partidos. Y para mí ese estadio es un lugar único y que cada vez que paso me acuerdo de muchos partidos. Es una nostalgia enorme y que bueno, ese estadio le tengo mucho cariño y me siento parte de él. Cuéntanos esa anécdota de cuando saliste campeón en 2003, llamarte a tus padres con aquel famoso vamos carajo. Bueno, sí, ese día fue desde las 7 de la mañana que nos despertamos porque jugamos a las 12 por el club y bueno, fue un momento desde que nos despertamos hasta la noche, fueron momentos únicos. Y bueno, el día que ascendimos tenía a mi novia, que en aquel momento mi novia, ahora mi mujer, en la grada, y con ella bueno pude disfrutar en el campo de juego, abrazarla. Y bueno, cuando llegamos al vestuario lo llamo a mi padre, a mi familia que estaba ahí en Argentina escuchando, y la verdad que fue un desahogo y la alegría que estábamos viviendo aquel día. O sea que bueno, tuve la suerte de compartir con mi novia desde el campo de juego y bueno, llamé a mi padre también para transmitirle también esa terrible emoción que vivimos esos días. ¿Qué sientes al tener tu familia allá en Argentina y aquí? Bueno, mi familia yo la tengo aquí, que es mi mujer y mis dos hijos. Uno cuando ya va creciendo decide formar una familia. Por eso digo que mi familia la tengo aquí. Mi otra parte de la familia está en Argentina, como también la familia de mi mujer está en Argentina, pero una vez que nosotros estamos juntos, tenemos nuestros hijos, mi familia por suerte la tengo aquí conmigo. ¿Por qué juegas los partidos con una venda en la mano derecha? Bueno, fue una anécdota más o menos que a los 18 años tenía una verruga aquí en la mano, me la quemaron y ese partido con mi equipo me jugué con la mano protegida por esa lastimadura que tenía de las verrugas. Ese día jugué bien, marqué un gol y a partir de ahí ya no me la quité más, o sea que es por superstición. Vale. ¿De dónde viene el apodo, loco? Aquí cuando llegué me lo pusieron, creo que Richie Carrero fue. Bueno, y a partir de ahí fue quedando y hasta el día de hoy que mucha gente me conoce. Me conoce por José, me conoce por Achari, me conoce por El Loco. Me conocen de distintas maneras, pero una forma cariñosa que me dicen eso y no tengo problema. ¿Tu familia te dice loco? No. Me dicen loco cuando están enfadados. No.
decir José. ¿Cómo dice? ¿Y tus hijos? No, papi, papá. No, son pequeños. Constanzo tiene 9 años, Batista tiene 6. Son pequeños, muy murcianistas, son murcianos. Y para mí es un orgullo de que mis dos hijos hayan nacido en esta tierra. Yo soy de afuera, pero quiero mucho esta ciudad, este club, y me llena de satisfacción que mis dos hijos hayan nacido en esta tierra, que es maravillosa. Ya. Bueno, vamos ya con tu pregunta sobre tu trayectoria. ¿Cómo es el futuro del Transmuto? Bueno, yo lo único que los jugadores podemos ayudar al Real Murcia es tratar de cada partido tratar de ganar, y que cuando llegue la final de temporada podamos conseguir el objetivo de ascender. Eso es la única manera que nosotros los jugadores podemos ayudar al Real Murcia, y estamos inmersos en esa vorágine de temporada. Recién acaba de terminar la primera vuelta. El fin de semana que viene comienza la segunda, y a partir de ahí nuestra fuerza está centrada única y exclusivamente en lo que es ayudar al Real Murcia desde dentro del campo de juego. Por lo demás, nosotros tampoco podemos hacer nada. ¿Cómo ha vivido este verano con el tema del descenso administrativo? Como todos los murcianistas, con mucho sufrimiento, con mucha ansiedad, y al final con mucha tristeza. Fueron días muy, muy cruel para todos, y la verdad que recordar todos esos días me hace mal, porque fue muy injusto ver a todos los aficionados cómo apoyaban al Real Murcia, las manifestaciones, o sea que fue de mucha tristeza. ¿Qué se te viene a la cabeza cuando estos días ves que equipos como el Zaragoza o Racing, que rozan la desaparición, y aún así están en la liga adelante? Que tenemos que esperar a junio, a ver qué pasa. Vamos a esperar a junio, julio, como le pasó al Real Murcia, y a partir de ahí sacaremos nuestras conclusiones y nuestro... si son justos o no. Está claro que en Murcia descendimos y nos dolió mucho, pero vamos a ver si la vara es igual para todos. Ojalá que en Murcia pueda volver a jugar en segunda división A, y que después, si Murcia fue ejemplo de las leyes, que bueno, vamos a ver si son para todos iguales. Para ti, ¿qué es la afición del Murcia? Para mí son los mejores, un agradecimiento enorme a esta afición, mucho cariño, y la verdad que el Real Murcia lleva tantos años de historia, también es gracias por su afición. Lo digo siempre, son muy grandes, y le tengo mucho, mucho agradecimiento por todo el cariño que me dan, y desde el campo de juego trato de dar el máximo para poder devolverle ese cariño que me tienen. ¿Cómo vives el gol al Levante en 2003 hoy en día? Con una nostalgia. Mis hijos me lo ponen cada muchas veces, o sea que lo veo muchas veces, y se me viene a la mente todo lo vivido ese año, ese partido, y bueno, me gusta verlo, me gusta poder recordar ese momento, y la verdad que fue un momento histórico. Después de 14 años en Murcia de no jugar en primera división, poder conseguirlo ese día en casa con toda nuestra afición. Y bueno, ojalá que haya muchos más días bonitos como ese para el Murcia. ¿Qué ha sido lo mejor que te ha pasado durante toda tu carrera deportiva? Bueno, muchas cosas buenas. Por ahí, si me quedo con una, soy injusto, porque me pasaron muchas cosas buenas. Te puedo decir una de las últimas que para mí fue muy, muy, muy importante, fue haber vuelto al Real Murcia. Desde el día que me fui, que me voy lesionado de la rodilla, no me voy ni por nada en especial, sino me voy lesionado de la rodilla, y siempre he querido volver a este club. Pasaron 5 años, no podía, y cuando llegó el momento, para mí fue de los días más felices de mi vida, porque mis hijos, que ya eran grandes,
me iban a ver jugar en el equipo de su ciudad. Yo me quería ir bien de Real Murcia, no lesionado como me fui en aquel entonces. Y para mí fue un día súper importante haber vuelto a este equipo. ¿Y lo peor? Lo peor, la lesión que tuve. La lesión que tuve, porque eso me hizo irme del Murcia. Me acuerdo cuando me fui al Córdoba, estábamos con mi mujer y mi hijo, que tenía una sola en aquel entonces. Nos fuimos de Murcia llorando porque no nos queríamos ir, pero me obligaron a irme y fue un día muy duro. Después, una vez que empecé a entrenar con el Córdoba, le di todo mi fuerza a ese equipo, pero ese día fue muy, muy triste porque creía que era muy injusto, teniendo contrato con el Murcia, haberme lesionado jugando para el Murcia. Partido, recuerdo que fue contra la Ciudad de Murcia, me lesionó en minuto 6 de la primera parte y jugué con la rodilla inflamada, la rodilla destrozada hasta el minuto 90. Y nada, después me tuve que ir a recuperar a otro equipo, entonces me dolió mucho haberme ido de esa manera, pero me costó volver, pero cuando volví, repito, fue uno de los días más felices de mi carrera futbolística. Debutaste con la camiseta del Atlético San Miguel, de tu tierra, en 1996. ¿Qué recuerdas de ese día? A mí, yo vivo a 5 calles del campo y toda mi infancia está relacionada con ese equipo. Empecé también desde muy pequeño, fui creciendo y cuando llegué al primer equipo tuvimos la suerte de ascender de categoría y un sueño hecho realidad, que con muchos amigos, con mucha gente conocida en la grada, con mi familia, o sea que bueno, ese equipo en Argentina es como aquí en España es el Murcia, en Argentina es San Miguel y le tengo un cariño enorme y siempre quiero que le vaya bien. Tras caer eliminado en los playoffs ante el Córdoba, ¿qué os dijo Julio Velázquez en el vestuario? Nada, porque había mucha decepción de no poder haber pasado a la final. Y en ese momento tampoco hay que decir nada, el vestuario estaba en silencio, hay que masticar esa decepción. La soledad y esperar que pasen los días para ir asimilando ese sueño frustrado que no lo conseguimos, pero tampoco ahí se dicen muchas cosas. Bueno, pues Juan Zaragoza te pregunta que muchos medios han dicho que te puedes retirar al final de esa temporada. ¿Tú qué opinas sobre eso? Yo voy año a año. Cuando he vuelto, todo el mundo por ahí decía que venía a retirarme y yo interiormente sabía de que yo no venía a retirarme, venía a hacer las cosas bien en este equipo. Para ir a retirarme a un sitio a donde no pueda rendir, lo iba a hacer en el Real Murcia. He vuelto aquí a tratar de aportar mi granito de arena. Sabía y sé que puedo ayudar y lo único que tengo claro es que me voy a retirar en el Real Murcia. Después de jugar en este equipo no voy a jugar en ningún sitio más porque el homenaje mío que quiero darme es jugar con el Real Murcia en mi último partido como profesional. ¿Qué te supone defender el escudo del Real Murcia y qué sientes por este equipo? Para mí ponerme la camiseta del Murcia cada domingo es un premio único. Como te dije anteriormente, que me costó tanto poder volver a este equipo que ahora cada vez que me pongo la camiseta del Murcia es un premio. Lo vivo con mucha ilusión y la responsabilidad que uno tiene es muy grande y cuando entro al campo de juego, con mis errores y con mis virtudes, trato de dejar absolutamente todo. Por eso también la gente
lo agradeces, pero para mí es un premio jugar cada domingo con la camiseta del Murcia. Alejandro Martínez, ¿te ves en un futuro en la partida del Real Murcia, ya bien como entrenador o como director deportivo? En este momento tengo la cabeza al 100% futbolísticamente. Estamos en un momento de Real Murcia delicado y que cada uno de los jugadores o del cuerpo técnico, de cada uno que está haciendo su función, tenemos que estar 100% centrado en la actualidad, que es el Murcia. Estamos jugando también el futuro de este equipo y tenemos que estar al 100% centrado en esta temporada y cumplir con el objetivo que tenemos. Está claro que yo me estoy formando para un futuro, lamentablemente con el futbolista me queda poco y a partir de ahí está claro que me gustaría estar vinculado a Real Murcia porque quiero mucho a este equipo, quiero que siempre le vaya bien y puedo transmitir a todo lo vivido de estos 20 años profesionales. Si tuvieras que elegir un cargo en el Real Murcia, ¿cuál te gustaría más? Jugador de fútbol. Como jugador de fútbol no hay otra cosa. Entonces estoy disfrutando cada entrenamiento, cada partido de jugar al fútbol y me gustaría que en mayo o en junio podamos estar celebrando de que el Murcia ha vuelto a donde tiene, mínimamente tiene que estar. Cuando pierdes, ¿qué te ayuda a esperar la derrota? El primer día, nada. El primer día, estoy en mi casa ahí casi sin hablar, enfadado. Y ya a partir del segundo día, lo que me lleva a superar una derrota es pensar en el siguiente partido. En el fútbol, a lo largo de una carrera de un jugador, salvo que estés en el equipo Madrid-Barça, pero a lo largo de una carrera hay muchas derrotas. Y tenés que estar preparado, tenés que mentalmente ser fuerte. Como digo, llevo casi 20 años de jugando al fútbol profesional y he tenido muchas derrotas y tratar de superarla trabajando, mejorando el aspecto que uno tiene que mejorar y pensar en el siguiente partido. Bueno, nada, quiero saludar a toda la gente de Sport Total, que la verdad que me he sentido muy a gusto con esta entrevista, agradecerle el trato y que tenga mucha suerte en su futuro y que bueno, que tenga mucha entrevista con muchos personajes y disfrutar de la entrevista que ustedes hacen. Así que muchas gracias. Gracias a ustedes.